siempre hemos sabido, conforme a la Escritura, que la forma en la que Dios creó a la mujer, hasta el día de hoy, ha sido un enigma, ha sido un misterio. Solo sabemos que el Señor sacó una costilla del hombre y formó a la mujer. Sabemos que cuando Dios hizo al hombre, hizo barro. Y de ese barro hizo un muñeco. Y luego sopló aliento de vida en el hombre. Pero de la mujer solo nos dice que tomó una costilla y que Adán estaba dormido, y que cuando Adán despertó se encontró con un ser hermoso que dijo: esta es, o esto es, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Oh, gloria sea al nombre del Señor. Todos sabemos que cuando Satanás quiso intervenir en el mundo, quiso desviar el propósito, utilizó una mujer llamada Eva. Y Eva y Adán fallaron a Dios. Y producto de esta desobediencia, pues vino toda la maldad que nosotros conocemos hoy en el mundo. Ahora bien, es impresionante que después que el hombre y la mujer le fallan a Dios, Dios le dice a la mujer: tú no te vas a quedar dada. Cuando yo era muchacho, si alguien te daba o te tocaba, ¿verdad? Tú lo tocabas. Yo no me quedo con golpe de nadie. Aleluya. Y Dios le permite a la mujer ese segundo round. El Señor le dice a la mujer: tú no te vas a quedar golpeada por Satanás, sino que yo te voy a dar una simiente. Alaba Jehová. No. Y esta simiente va a aplastarle la cabeza a aquel que te golpeó. Dígale a alguien: apenas estamos comenzando. Eso es calentando los motores que estamos. Oh, gloria a Dios. Porque hoy o nos desgreñamos o nos desgreña. ¡Woo! ¡Aleluya! Entonces, podemos ver que Dios comienza un trato especial con la mujer. ¿Por qué? Porque para traer esa simiente de Génesis 3:15, no se iba a necesitar, diga conmigo, no se iba a necesitar un hombre. Aleluya. Porque eso iba a ser algo entre Dios y la mujer. En este caso, entre Dios y María, no se necesitó un hombre de por medio. Era un trabajo del Padre con la mujer. Shamaya. Alguien tiene que oírme lo que le estoy diciendo en esta hora. ¡Hey!
No, alguien tiene que escucharme. Por eso fue que en la antigüedad Satanás trató de quitarle el derecho a la mujer, de quitarle protagonismo. Por eso fue la tirria, la envidia del diablo con la mujer, porque él sabía que el ungido, el Cristo, el Mesías, iba a venir de una mujer. Yo no sé si alguien siente a Dios aquí, pero alguien sabe que Dios te está posicionando. Por eso es que la mujer habla un lenguaje diferente, ve las cosas diferentes, siente diferente, pelea diferente, adora diferente, porque sabe. Déjeme irme acomodando. Porque aquí se va a pelear hoy. ¿Qué hace el Señor? Quiero oído con esto. A Eva le destruyeron su hogar. Jehová le dice a la mujer: te voy a dar sabiduría para que tú edifiques la casa. Alguien tiene que oírme lo que le estoy hablando. Si te dieron la autoridad para edificar la casa, tú edifica la sociedad, porque sin casa no hay sociedad. ¡Wow! Alguien lo declara, dice: en mi casa solo salen profetas, solo salen evangelistas, solo salen pastores. De mi casa solo sale gente llena del poder del Espíritu Santo. ¡Uh! ¡Pelea! Wow. Dígale a alguien: solo estamos prendiendo los motores, es calentando lo que estamos solamente. Samaya. Cuando hablamos de una mujer con mentalidad de reino, es una mujer que sabe cuál es su posición y no se deja pisotear por nadie. Me voy a meter en terreno apache. Pero la mujer con mentalidad de reino no acepta ser la amante de nadie. No, alguien tiene que oírme. O soy la esposa o no somos nada. ¡Woo! Toma la espada y pelea. ¡Pelea! ¡Woo!
fuera. Los demonios van para fuera. Sataya Basaya, aquí hay mujeres que han sacado su espada y han comenzado a pelear. Pátela a la derecha, pátela a la izquierda. Fuego aquí, fuego aquí, hay fuego aquí. Aquí lo que hay son guerreras, guerreros. Dios mío, aquí hay una unción que es hasta difícil predicar. Sí, 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 sí. Porque es que aquí está todo el mundo activado. Alaba. Hay una activación profética. Hay alguien que dice que Dios está conmigo. Es que Dios pelea de mi lado. Es que yo va en mi socorro. Hay fuego, 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 fuego. ¿Saben qué es lo que pasa, pastora? Que aquí no están las hijas de Eva, están las hijas de María. Dígale a alguien: yo no soy hija de Eva, yo soy hija de María, yo soy hija de Sara. Alaba. A mí me cambiaron la naturaleza, me metieron una naturaleza nueva. ¡Woo! Miren algo. El ministerio que yo tengo se sostiene por un grupo de viejas. Después de Dios hay un grupo de viejas que no me sueltan. Son un grupo de viejas. Alaba Jehová. A las 3 de la mañana, tirada de barriga, orando intercesora. A las 5, a las 3 de la tarde, buscando a Dios. Jehová, cuídalo, guárdalo, protégelo, no lo deje caer. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Son intercesoras por naturaleza. Mientras usted ve a los hombres apáticos cruzados de brazos, ellos están como en el limbo, como yo no sé dónde. Las mujeres dicen: aquí vinimos a pelear, aquí vinimos a arrebatar, aquí vinimos a tomar, aquí vinimos a... ¡Ah! Alguien tiene que oírme lo que le estoy. ¡Satuatuatuabasaya! ¡Ah! Me voy a poner serio para decirle esto. Muy serio. Muchos de ustedes me conocen hace muchísimos años. Yo crecí aquí.
Soy hijo de pastores de esta ciudad. He sido evangélico toda mi vida. Lamentablemente mi testimonio no es ni que estaba robando, ni que estaba... No, ese no es mi testimonio. Mi testimonio es que Dios me guardó. Yo bendigo a los otros que tienen su testimonio, porque en la viña del Señor lo necesitamos a todos. Pero a mí, Dios le plujo, por su misericordia, guardarme de ese mundo, ¿verdad? Perfecto. Yo nazco de una mujer llamada Melania, y ella murió hace muchos años. Mi mamá era una mujer bella. No ven lo que, imagínense. Pero oiga, demasiada humildad, ¿verdad? Se me vio la humildad por encima de la ropa. Y mi mamá era profeta. Una mujer con una visión impresionante. Mi papá testifica al día de hoy que cuando mi mamá le decía, tú ves esa, no sirve. Esa era la palabra favorita de mi papá, de mi mamá. Esa no sirve. Al poco tiempo mi papá veía, porque mi mamá le había dicho que esa no servía. Cuando mi mamá profetizaba, las cosas pasaban así. Cuando mi mamá se iba a morir, mi papá llegó al hospital, en la capital. Y mi mamá le dijo, Fran, no me separe mis hijos. Críamelos juntos, porque ya el Señor me mandó a buscar. Mi papá le dijo, Melania, tranquila, de aquí tú te vas a levantar. Ella se sonrió y soltó dos lágrimas. Mi papá bajó a comprarle un jugo. Cuando subió, ya se había muerto. Mi mamá, cuando yo era niño, yo la recuerdo porque ella murió cuando yo iba a cumplir 9 años. Mi mamá me decía a mí, tú eres un pastor. Hay gente que tiene mucha teoría de que cuando lleguemos al cielo, cuando yo llegue al cielo, lo primero que yo voy a hacer es buscarla. Y le voy a decir, tú no sabes, mami, los líos que le hice al diablo en la tierra. Tú no sabes, el pastor, el profeta, el predicador que tú produjiste. Porque ese vientre suyo no es para producir tigre. Ese vientre suyo no produce delincuentes. Y quiero terminar diciéndole lo siguiente. Ustedes saben que con la unción, la manifestación del Espíritu, he tenido que ir saltando cosas. Pero Dios ha estado diciendo las cosas que Él ha querido decir, como las ha querido decir. Levanten la mano todas aquí que tienen un vientre profético. Todas las que tienen un vientre profético, levántenme la mano. Perfecto. Toda mujer que tiene un vientre profético tiene una cama profética. Hay gente que no me entendió, porque si en algún momento algo del propósito se daña, como le pasó a la mujer que después que el profeta le profetizó, el muchacho se murió. Dice, ahora yo lo voy a llevar a la cama donde me dieron la palabra. Eso se llama descansar en Dios.
Si en algún momento has entendido, oído ahora esta palabra profética que te voy a dar. Si en algún momento entendiste que algo de lo que Dios te dijo no se ha manifestado, o estás viendo lo contrario a lo que Dios te dijo, agarra el muchacho y llévatelo a la cama y sal a buscar la palabra que un día te fue dada. Sacaya basoja. Ese esposo tuyo, acuéstalo en tu cama profética y dime a... Sí, porque tengo que ministrar a muchas mujeres que están teniendo problemas en casa. Eso suele pasar también, pero quiero que alguien me escuche. Ahí vas a ganar esa batalla, y alguien aquí sale armada hoy y dice: voy a ganar a ese hombre, voy a ganar a mis... Porque tengo una palabra. Mi casa, dígalo conmigo, mi casa, mi casa y yo, y yo, mi casa y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Todavía tendría muchas cosas que deciros, pero el tiempo no me da. Pues en este tiempo yo, no ustedes, yo no las puedo sobrellevar. Aleluya. Pero quiero terminar ahora sí, ¿verdad? Porque ya lo he hecho como 4 veces que voy a acabar. Hay fuego aquí, ¿eh? Yo quiero que alguien me escuche esto. Wow. Lo puedo. Si es que yo estoy entre mujeres de reino. Levanten la mano. Todas las mujeres que cuando estaban en el mundo eran brujas. Levanten la mano. Todas las brujas. Todas las esas brujas. Mírenla ahí. Pues déjame decirte algo. ¿Sabías que ese es solo un despropósito que Satanás quiso meterte, queriéndote trabajar en la brujería? Cuando Dios te llamaba para ser su sacerdotisa, para ser su profeta, para ser su hija. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Qué bueno que Dios te alineó. Esa... Agárrenla ahí, que se le metió Jehová por dentro. Satu acá y abasoja. Y esta llamada, lleva catabasanda. Alguien que me escuche lo que le estoy hablando. Y es un día Jehová llegó para romper los propósitos de Satanás y establecer el de él. No se preocupe, pastora, que la próxima vez que usted me invite voy a venir por usted sola. Hay una unción de milagros aquí. Miren, aquí hay una unción para Dios hacer con usted lo que usted le pida. No, alguien que me escuche. Cuando la atmósfera está cargada de gloria, solamente hay que pedir y Jehová responde. Alguien aquí ha provocado gloria. Alguien aquí. Yeah, miren. Míralo ahí.
Le hablo a ese vientre estéril, Shatuamawa, y le digo: concebirás en el nombre de Jesús, parirás, parirás, vas a parir, vas a parir, se te abre el vientre. ¡Woo! Dios mío, ve una gloria allá atrás. Ve una unción allá atrás. Ah, las águilas están volando hoy, Satuaya. Y eso todo amado. Y en Dayabajaya. Alguien te quiso detener, no podrás. Eres indetenible. Eres indetenible. Eres indetenible. Eres indetenible. Escuche esto. Todas las mujeres que a nivel del mundo estén viendo este video en esta hora, tengo una palabra de Dios para ti. Dios restaura tu matrimonio. Dios restaura tu familia. Lo que el diablo te robó tendrá que devolvértelo, porque viene temporada de gloria. Donde quiera que estás, recibe en esta hora la manifestación de la mano poderosa de Dios a tu favor. Hay unción aquí, hay unción aquí, hay unción aquí, hay unción. Ay, Dios mío, agarren allá. Y se metió Jehová aquí, se metió el fuego aquí. Satuatuatuabasaya. Hay cosas que Dios te entrega. Hay cosas, agárrenla. ¡Wow! Satayabasaya. Hay fuego aquí, hay fuego aquí. Yes, she, somehow, yeah, yes, ella, andaba santa. Hay cosas que Dios está haciendo. Hay cosas, Dios mío, se metió la candela aquí. Se metió la candela aquí. Se metió la candela aquí. Ah, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Lo que sature todo tu ser. Se mueve poder y gloria, poder y gloria, poder y gloria. Se siente su gloria, poder y gloria. Oigan esto, me están diciendo que esta señora era bruja, era bruja. Era bruja, ya no es bruja, ya no es bruja. Ahora es una hija de Dios. ¡Woo! ¡Ah!
Miren todas esas manos, gente llorando, gente ministrada por el poder del Espíritu Santo. Wow, esto está muy fuerte. Señora, venga acá. Aleluya. Se rompen cadenas. Yo venía hace días, incluso que fui al médico a hacerme una mamografía. Me dijeron que costaba 1,200 pesos. Y dije, voy a ir el martes a hacerme la sonografía. Y cuando venía me estaba doliendo muchísimo el seno. Dije, me voy a ir. Y salí del salón. Me recordó que el pastor dijo, hoy te vas con el peinado de Dios. Y yo no tengo el dolor, no lo tengo nada. Vino con una pelota y se fue sin ella. Óiganme, hay cáncer que se van de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Cuerpos que quedan limpios ahora. Diabetes, alta presión. Eso no la sanan los médicos, pero mi Dios la sana. Te va de los cuerpos ahora, alta presión. Se normalizan tus arterias. Tu corazón regresa a su pulso normal. En el nombre de Jesús, Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Muy fuerte. Levanten la mano a la gente que Dios ha sanado. Ok, bajen todas las manos. Levanten las manos los que quieren testificar lo que Dios hizo con ellos ahora. Ella lo te... Venga, hermana. Quiero tres hermanas que vayan tomando los testimonios. Y me va... Vengan, las que quieren testificar, vengan. Los que quieren testificar, vengan. Pastora, ahí viene un grupo. Hermano, es que Dios está aquí. Es que Dios está aquí. Amén. Tomen su testimonio rapidito ahí. Yo tenía una hernia. Y allá en Angelinas había... ¿Qué usted tenía? Una hernia en la columna. Okay. Y esa noche estaba morando. Y yo sentí algo que nunca he sentido en mi vida. Y me sentía como una niña. Y yo sé que Dios me sanó. Porque si yo sé que esto es azul, aunque el enemigo diga que esto es rojo, esto es azul. Porque yo sé que me sanó. Amén. Haga lo que usted no podía hacer. Sí. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Que Dios le continúe bendiciendo. Mi testimonio es este, mis hermanos. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Yo estaba en una condición, gloria a Dios, con una depresión que yo ni siquiera podía orar. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Esa depresión, en el nombre de Jesús, se fue, gloria a Dios. Se fue. Grande. Yo tenía una cardiomegalia, el corazón grande. Y yo, en el médico, la doctora me... Yo bebía 9 pastillas. Ahora bebo 3 pastillas. Un día yo estaba en un retiro de damas. Yo soy de la Asamblea de Dios, donde Jesús Mota me congrego. Y cuando yo llegué del retiro de damas, cogí para la casa. Cuando entré al baño y salí, yo sentí algo que salió como en forma de algo baboso.
hizo plop y volvió y entró. Cuando fui al médico y me hice la radiografía, ya la cardiomegalia no la tenía. Amén, gloria a Dios, eso lo hace Dios. Dios le bendiga. Yo tenía un dolor muy fuerte en todo eso y que no podía moverme. Y ya, gracias a Dios, todo eso se fue. Amén. La gloria es de Dios. Aleluya, se le fue el dolor. ¿Y usted? Yo vine con un dolor de rodilla que me latía y me quebraba el cuerpo entero. Yo nada más estaba así en la silla. Después que este fuego se encendió, yo tenía un ganglio aquí inflamado y me lo busqué y siento un hoyo. Yo creo que Dios se lo llevó. Le quitaron el... le llevaron el ganglio. Yo vine con un fuerte dolor de los riñones. Anoche yo no pude dormir, nada, nada. Llegué esta mañana, dos amigas me invitaron y llegué esta mañana. Me senté y no hallaba sitio. He ido dos veces al baño. Y ahorita cuando sentí la presencia se me fue todo. Ya me muevo de todas maneras. ¡Wow! Sanidad en sus riñones. Dios le bendiga a todos los hermanos. Yo también me sentía muy mal esta mañana y con unos cólicos. Yo dije, ay Señor, lo quiero ir al retiro. ¿Y cómo voy a ir tan mal que estoy? Pero hice así, decidí, fui para acá. Cuando vine para acá en medio de la oración, tenía el cuerpo un poco también como cortado y Dios me sanó también. Gloria a Dios, se le fueron los cólicos. Bien. Miren todo lo que Dios hace y muchas de las cosas que Dios está haciendo, usted se va a dar cuenta mañana. El Dios nuestro todo lo puede y para Él nada es imposible. Y al que cree, todo le es posible. Usted tiene un familiar enfermo. Usted tiene un amigo enfermo. Hay alguien que está afectado de salud. Hay alguien que está en el hospital ahora mismo. Hay alguien que necesita un milagro. Hay alguien que tiene problemas en su mente. Alzheimer, demencias, locuras, distorsión en la conducta, doble personalidad. Amén. Problemas mentales. Yo quiero orar y quiero que usted ore. Uno de los secretos, si los hay, que no lo creo, es hacer una oración como si fuera por ti mismo. Es como si fuera tú mismo que estuviera pasando por esa situación y siente que tu vida se te va de las manos y tu único refugio se llama Jehová. Yo sé que aquí Dios seguirá haciendo milagros. Hay una unción tan fuerte aquí. Sí. Esto está muy fuerte. Hay una unción aquí. Tu pueblo clama en esta hora. Alza tu voz y clama. Pedimos milagros, milagros. Sana a los enfermos. Hay gente que está postrada. Levántalo, Jehová. Levántalo, Jehová. Espíritu Santo. Espíritu Santo, opera. Opera. Yes. Se cumplen promesas. Hay cumplimiento. Yes, yes, yes. Hay cumplimiento de promesas. Se tu ataya basanda. Abashamaya basanda. Hay cosas que Dios está haciendo ahora. Satua tu atua tu abasaya. Ahí está.
Ahí está, recíbelo. Lo que estamos pidiendo se materializa. Ahora, 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 ahora. Miren algo. Aquí hay ahora un testimonio de fe que va a ser certificado en unos minutos cuando ella llegue a su casa. Hermano, que Dios le bendiga. Yo tengo un par de mellizas de 7 años y mis niñas han estado perdiendo el cabello, sobre todo una de ellas. Mi niña tenía una cabellera preciosa y han estado perdiendo el cabello por unas capas que le dicen se borrea, otro que... según los pediatras, un parásito que tienen los perros. Al fin es que todos esos días yo estaba intercediendo por mis hijas y pidiéndole a Dios que le devolviera la salud. Y decía, oye, diablo, yo te arrebato la salud de mis hijas de tus manos. Yo vengo intercediendo por mis hijas y mientras oraban por los milagros, yo sentí que algo dentro de mí como que sentía como un caliente y algo que decía, empecé a llorar y a llorar y algo que decía... O sea, yo escuchaba algo que me decía, tus hijas están sanas, tus hijas están sanas. Y cuando tenía temor de pasar aquí adelante, pero algo me decía, pasa y di, porque tus hijas están sanas. Entonces acordé una palabra que dijo mi pastor allá en el municipio de Consuelo, que él dijo, cuando Dios te va a sanar donde quiera que tú estés. Y por fe, mis hijas están sanas. Hey. Amén. Levante su mano, Padre Celestial. Intercedo por ella ante ti ahora. Toda enfermedad se va de su cuerpo. Agárrenla. Agárrenla. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias. Jesús. Jesús. Ok. Miren. Amén. ¿Saben? Tenemos 2 horas aquí ya. Son las 2:30 y ustedes están como el primer guandul. Padre Celestial, sana su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.